Me presento, soy Faustino Muñoz, director del Centro de Colmado de Quiles y Sommelier. Daros las gracias por participar en este evento que tenemos hoy de la mano de Simón Coll, con chocolate Simón Coll y Cava Recaredo. Colmado Quiles, cuando hace estos cursos, siempre lo hace bajo el título de Sabores de Antes, Sabores con Tradición. Y es muy importante también cuándo lo hacemos y con qué proveedor lo hacemos. Más o menos elegimos los proveedores que tienen más o menos el mismo perfil que tiene Colmado Quiles. Con Simón Coll, Juan Carlos Mosquera nos va hablar de lo que es el mundo del cacao, nos va a introducir el mundo del chocolate, los diferentes tipos de chocolates que hay, cómo se elaboran, cómo se hacen, y luego vamos a hacer un maridaje. De la mano de aquí del señor Ferrán, nos va a hablar del perfil de cava Recaredo, los diferentes tipos de cavas que hay. Entonces os dejo, espero que lo paséis bien, os dejo la mano de Juan Carlos y de Ferrán. Simón Coll es fabricante de chocolate desde el año 1840. Y la fábrica está en San Salomé de Noya. Estamos en sexta generación familiar y intentamos hacerlo lo mejor que sabemos, ¿vale? Para que vosotros después, cuando lo probéis, os guste. ¿Por qué Chocolate Sant Méier? Chocolate Sant Méier es una fábrica de chocolate fundada en Barcelona en el año 1797 al lado de la iglesia de Santa María del Mar. Y en el año 1983, pues bueno, no tenía descendencia y eran muy amigos con la familia Coll y decidieron, bueno, pues integrar la marca Chocolate Sant Méier en Chocolate Simón Coll. Y así fue como las dos marcas pues siguieron adelante. Otra característica, aparte de la altura y del otro árbol más alto para darle sombra, es que la piña del cacao se desarrolla a partir del tronco. Hay dos cosechas al año y esas cosechas, cada una suele durar entre 2 meses y medio, 3 meses, ¿vale? Desde que se poliniza hasta que desarrolla la piña, ¿vale? Aquí lo veis, esta debe hacer 3 meses y esta debe hacer 1 mes. Paso el NIP, esto sí que podéis probarlo, es 100% puro, 100% cacao puro, y lo único que sí os digo es que es muy amargo, ¿vale? Pero bueno, que hay mucha gente que le gusta. Bueno, buenas tardes, tenemos a Joan Carles aquí preparando la fundí. Exacto. La fundí de chocolate. Con cava Recaredo. Con cava Recaredo. No sale igual si le pones otro cava. Bueno, la idea de hoy también es un poquito explicaros quién es Recaredo, cómo trabaja y qué cavas hacemos en casa. Recaredo es una empresa familiar, está en San Sadurné y Anoia. Se funda en el año 24. La funda este señor, Josep Mata Capellades. El cava es un vino. Espumoso, que se hace primero recogiendo la uva, prensando la uva, obtenemos un mosto, este mosto hace una fermentación y obtenemos un vino. De este vino, diferentes tipos de vino, básicamente charelo, macabeo, parellada, hacemos un cupaje, los mezclamos, los ponemos dentro de una botella, de esta misma botella, los tapamos herméticamente y esto hace una segunda fermentación. De la segunda fermentación surgen las burbujas, nacen el carbónico, sube el grado alcohólico y obtenemos el cava. Después de una crianza mínima de 9 meses dentro de la botella con las levaduras, expulsaremos las levaduras. Si queremos un cava gran reserva, como todos los de Recaredo, como mínimo va a estar 30 meses en crianza en la botella. Muchas de los cupajes que hacemos han fermentado en barrica. El paso por barrica en los cavas no es muy común. Cuanto más rico es el suelo, más materia tiene el suelo,
mejor estará alimentado el racimo. La cepa tendrá más garantías, más sana. Si no utilizamos nada químico, pues será más saludable el producto que sacamos de aquí. Una vez hecho el control, las botellas pasan por una línea y lo que hacemos es rellenar la botella. Como Recaredo es solo Gran Reserva Brut Nature, no añadimos nunca ni azúcar ni licor de expedición. Son cavas que se rellenan con el mismo producto, de la misma partida, con la misma crianza, el mismo vino, con lo cual es un vino transparente. Todos son de cosecha, de añada, no mezclamos años diferentes, siempre es 2007, y hacemos 6 tipos de cava cada año. Necesitamos un super gran reserva. No creo que esté igual, no es muy afortunada lo de super, pero es la realidad. Pero es la realidad. Necesitamos un cava que ahora nos explica el Ferran el porqué de esta asociación. Gracias, Ferran. Bueno, para una trufa al mar de cava, que es un producto potente, que licoroso, que tiene mucha fuerza, mucho azúcar. Necesitamos un cava realmente potente, que limpie y que refresque también, y que pueda compensar estos aromas y estos sabores de la trufa.